A ciertos comportamientos y pensamientos de individuos y grupos. Al nombrar todo lo que compone el entorno, se carga o se reduce, es así que se pueden usar palabras para honrar, enaltecer, muchas veces para denigrar o humillar a los colectivos. Nos ha pasado muchas veces que cuando muere, por ejemplo, una mujer trans asesinada, algunos medios titulan homosexual asesinado, ¿no? La palabra tiene una carga, tiene un contenido político, social, que puede, como dice ahí en la introducción, enaltecer al ser humano o denigrarlo. ¿Por qué hemos hecho esta guía? En Bolivia, una de las grandes poblaciones que históricamente ha sido discriminada son los colectivos y las poblaciones LGBT. Pero al mismo tiempo, en los últimos años, es junto a otras poblaciones quienes han sido reconocidos, protegidos en sus derechos humanos desde el marco normativo que ya les estaba leyendo la compañera presentadora. La misma Constitución Política del Estado, los planes, el decreto 189, la ley 045, la ley de identidad de género y otras normativas en los gobiernos subnacionales, como en el municipio de La Paz, de Santa Cruz, en el municipio de Cochabamba, de Sucre, de Oruro, El Alto, Tarija, y de Tunari y Vilcabamba, demuestran esta voluntad política que hay también desde el gobierno nacional y subnacional de eliminar la discriminación o toda forma de discriminación, de erradicar la violencia por razones de crímenes de odio. El objetivo por eso de la presentación de esta cartilla, guía, es coadyuvar a erradicar la desinformación, la homofobia en caso de que existiese en los medios de comunicación, a la hora de informar sobre las noticias ligadas o relacionadas a la población LGBT o TLGB, el orden de los factores no altera el producto. Coadyuvar a eliminar prejuicios y estigmas hacia las poblaciones LGBT de Bolivia. Proveer a los periodistas y al público en general la información necesaria sobre la población, pero a partir de cuando lo puedan desmenuzar en sus casas y en sus oficinas, a partir de las terminologías, ¿no? Como les decía hace rato, no es lo mismo decir mujer transexual o decir transformista. Más adelante vamos a ir explicando algunas de esas diferencias. Sensibilizar a los periodistas para escribir de forma inclusiva. Evitar estereotipos, discriminación y burlas sobre la población LGBT. Pasa que a veces en algunos espacios como las redes sociales se sigue utilizando el humor como
mecanismo de estigmatización o estereotipo de la población. El objetivo de esta guía es poder combatir el marco normativo que les mencionaba, que está también en la guía, que pueden profundizar, y que además conocemos en el ejercicio de todos los días en el cual nos desarrollamos. Sin duda resaltar de nuevo la voluntad del gobierno nacional, pero también de los subnacionales que ya han ido avanzando en alguna normativa específica. La normativa internacional que protege los derechos de las personas de diversa orientación sexual y identidad de género, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya lo mencionaba Celia, la Organización Mundial de la Salud, que hace poco hizo referencia a la transexualidad, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, etc. Creo que esta es la parte más práctica y a la que nos interesa referirnos en esta presentación, y en la que ustedes, periodistas, comunicadores, van a ver alguna de las terminologías que se encuentran en esta guía, que estoy completamente segura que les va a servir de mucha utilidad en el ejercicio cotidiano de la profesión. Expresión de género, es decir, las formas de hablar, las manifestaciones y los modos de vestir. La identidad de género es un aspecto subjetivo, es decir, cómo me identifico yo. En el caso de una mujer trans, biológicamente puede aparecer, ahí como está en el ejemplo, haber nacido de sexo heterosexual como hombre, pero tener la identidad de género femenina. Por eso la identidad, como está en el ejemplo, es un aspecto subjetivo de identificación, como yo me siento. Las características sexuales, que ustedes ya conocen, y la orientación sexual. Los tipos de orientación sexual, que son en el cuadrito verde que ven ahí, la bisexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad y las diversas manifestaciones dentro de la diversidad sexual que están también en la guía. Las mencionamos de nuevo ahí. Y aquí ponemos ejemplos concretos con uno de los compañeros que nos acompaña, Andrés Mayo, cuando está en su rol de transformismo. Un lenguaje que hay que empezar a plasmar en los documentos que vamos a escribir o cómo vamos a reportar la noticia. Travesti, transexual, transgénero. Esperamos que cuando ustedes puedan llegar a casa o cuando estén abordando la noticia en sus fuentes laborales, puedan utilizar esta guía como una herramienta que los acompañe permanentemente. Esperemos aportar a partir de este documento sencillo, pero de gran aporte, a la eliminación de los prejuicios y los estigmas hacia una población que cada día se visibiliza más, se empodera más y que es parte, sin duda, de esta Bolivia respetuosa, de esta Bolivia diversa y de esta Bolivia que se construye y lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo, pero por sobre todo que lucha contra cualquier forma de discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia Varado. Es una intervención muy importante. Y por cierto, también durante el desarrollo, intervención, cada uno de esos panelistas se me venía a la mente, ¿no es cierto?, de que es también lo que se decía desde nuestros abuelos, en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestros pueblos. Claro, lo que generalmente se manifiesta, ¿no? Está que no va, si vos en la caja más chiquita y a castiñazo, como era aquí, Macuscate, como aquí en la caja monja, castiñazo. Lo que queremos decir, ¿no es cierto?, que todos somos iguales. La misma es que refleja las diferentes normativas que son emanadas en nuestro Estado. Si bien hoy se está realizando ya la presentación de la guía Comunicar para Vivir con una Diversidad para Eliminar la Discriminación, resaltar que este jueves 5 de julio de la misma manera se hará la presentación en el Hotel Cortes de la ciudad de Santa Cruz. Por cierto que es un documento que ya se constituye en una herramienta útil, esto ya para el tratamiento informativo de manera ya más responsable y seria,
de la diversidad sexual y así como también género, misma que fue elaborado por el Ministerio de Comunicación, esto ya en colaboración con el colectivo TLGB, así como también Cualibor LGBT, Fundación Igualdad y Avestrox Libertad. Seguidamente, continuando con el programa, tendremos la palabra de para que también tengamos un fuerte voto de aplausos. Por favor, pedimos su comprensión en estos momentos. Nos acaban de comunicar que antes tendremos la intervención, y así como también, ¿no es cierto?, ya las palabras de intervención de nuestro hermano. Ya lo mencionabas, nuestro hermano muy conocido, hermano David Arequipa, quien es miembro del colectivo TLGP Bolivia, activista por los derechos humanos, así como también director de la campaña boliviana por la educación, que también en esta oportunidad tiempo de realizarse la presentación de la guía Comunicarse Bien con Diversidad para Eliminar la Discriminación, también tendremos su importante intervención. Por favor, un buen aporte de aplausos para nuestro hermano David Arequipa. Bien, muy buenos días, amigos, amigas, activistas, y también a todas las autoridades que nos acompañan hoy. Quiero saludar especialmente a Gisela López, ministra de Comunicación, a Cari Duem, la compañera también activista y ahora en función de Estado, a nuestra amiga Celia Taborga, ¿no?, del representante del UFPA, y a nuestro amigo Gabriel, ¿no?, que estamos en distintos espacios de encuentros y luchas. Estamos en distintos espacios de encuentros y luchas constantes, porque esta agenda, este trabajo, este movimiento TLGB, LGBT, como les decían, que también tiene sus propias historias, que es importante conocerlas, pues viene de muchos años atrás, ¿no? Desde esos momentos donde la dictadura escondía, asesinaban a nuestras compañeras transexuales, travestis, desde esos momentos donde la homosexualidad o el ser marica, porque no existían los términos que ahora van a leer acá, ¿no?, sino existían el ser marica, la mariposa, el maricón, estos términos nos han ido arrastrando y han ido excluyendo y también han ido poniendo a nuestras compañeras lesbianas, a nuestros compañeros gays con psiquiatras, haciendo electroshocks, y hay mucha historia de compañeras que también quiero saludar a Consuelo Torrico, que conocemos tanto, que ella, una activista lesbiana de la tercera edad, adulta mayor, pues está movilizando también esas acciones por los derechos de la población adulta mayor, que ha sufrido todas esas vejaciones, esa discriminación, esa violencia, y que en muchos casos no están acá ahora para poder compartir con nosotros estos avances. Creemos importante detallar estos temas porque, conectado al 28 de junio, que hace 15 años hemos instaurado públicamente, ¿no?, y hace 18 años a nivel nacional, ¿no?, con las marchas del orgullo, que así empezaron las marchas del orgullo TLGB a nivel nacional en Santa Cruz, que también tiene su propia historia, cómo ha sido la primera marcha, cómo les han lanzado huevos, que está escrito, cómo les han lanzado tomates, cómo han tenido que escapar por unas calles para ingresar por la otra y no dejarse llevar por la euforia de la gente y dejar de marchar. ¿Cómo han hecho de que la bandera, así como tenemos las historias también nacionales y patrióticas, de que no han soltado la bandera boliviana? En Santa Cruz no han soltado la bandera del arco iris y se han ido hasta el final. ¿Por qué? Porque si soltaban la bandera del arco iris, muy probable que la quemen, que la pisoteen, y no estábamos dispuestos a que sea pisoteada y quemada nuestra bandera. Esa marca que Santa Cruz nos deja a nivel nacional de hacer una marcha nacional inspira a todo el país. Y el 2013 se hace la primera marcha aquí en la ciudad de La Paz. También éramos 30. Ahí recuerdo
que en esas épocas la familia Galán, ¿no? Yo soy parte de la familia Galán, pero en esos momentos con transformismos de 2 metros 30, 2 metros 40, con cuernos, ¿no? Utilizando todos los elementos que han sido estratégicos en su momento. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy justamente empiezan, ¿no?, en el Facebook a hacer recuerdos, ¿no? No sé si les salen los recuerdos. Esto ha pasado hace 8 años, esto ha pasado hace 7, 5. Y hoy día empezaban a salir esos recuerdos de cómo los tacones, 30 personas al frente de la marcha, eran como 200 personas y casi mitad eran de las iglesias que nos lanzaban las Biblias, se paraban en medio de la calle para orar, ¿no?, y mirar al cielo. Decíamos, wow, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? El 2003 teníamos mucho miedo de salir a la primera marcha. Y así el 2003, el 2004, el 2005, bombas Molotov, recordarás, Gabriel, ¿no?, que compañeros del colectivo también han sido víctimas, ¿no?, de estas bombas. Nos han cortado las luces cuando marchábamos con Julieta Paredes, han cortado el escenario, gases lacrimógenos. O sea, hay toda una historia de luchas, de procesos que hemos tenido que pasar para poder llegar acá, tener un documento desde el Estado, porque antes no había historia contada, todo aquello, la historia misma, el capitalismo, todo el tema del patriarcado ha anulado la presencia y los aportes de la población trans, lésbica, gay, bisexual en este país. Parecería que hemos aparecido de la nada o hemos sido importación del capitalismo, como nos han llamado muchas veces desde el año 2000. Parecería que hemos aparecido en Bolivia el año 2000 con nuestra diversidad y iniciando las luchas, desconociendo todas esas luchas que les voy mencionando, a todos esos personajes que desde el año de 1924 en Sucre, en una ciudad capital, excluía a la clase popular. Y en la clase popular, ¿quiénes estaban? Estaban artesanos, campesinos, homosexuales, maricas, eusas, todas las poblaciones discriminadas y excluidas, haciendo alianzas de clase, haciendo alianzas políticas, ¿no? Y las gays o lesbianas que estaban en el centro, hijos de la burguesía, obviamente escondiendo su homosexualidad lo más que puedan y disfrazando en matrimonios falsos, ¿no?, su condición heterosexual, entre comillas. Entonces son todas esas historias que han tenido que pasar y que tal vez siguen pasando. Por eso ha sido muy importante que desde el 2003... que hemos acompañado todo ese proceso político desde nuestras presencias con los movimientos para que salga Goni, se inicie un proceso de transformación en nuestro país, estemos en la Asamblea Constituyente, haya un artículo 14 que lo ha mencionado Celia, ¿no?, que prohíbe y sancione toda forma de discriminación, que haya una ley 45, que haya decretos supremos que reconozcan el 17 de mayo como día de lucha contra la homofobia y transfobia, que haya un 28 de junio que reconozca la diversidad sexual en el país e instruya a los estamentos de Estado para poder realizar acciones afirmativas, que haya una ley 807 que después de tantos años, imagínense, se reconozca la identidad de género de transexuales y transgénero en nuestro país. Y su nivel de vida es 35 años. ¿Y qué con todas las transexuales y transgénero que han sido asesinadas o ahora que son adultas mayores? Han sido anuladas hasta su vida ciudadana, hasta el momento de tener un carnet de identidad, porque no han podido tener ni siquiera una cuenta de ahorro, no han podido tener un anticrético. Muchos de nosotros hemos tenido que firmar los anticréticos y los alquileres de estas compañeras para que les puedan dar un espacio donde vivir. Ellas no han podido terminar el estudio porque justamente por miradas conservadoras, que ahora también estamos viendo, ¿no?, que hay grupos conservadores, no queremos que se hable eso en el sistema educativo, que esos temas tienen que sacarse, esa ley que se están haciendo en el municipio, o las leyes de 807, ¿eso qué están haciendo? Están justamente castigando a sus propios hijos, a sus propias hijas,
Porque están ahí. ¿Dónde estamos? ¿Acaso nosotros no hemos sido niños o niñas y hemos sufrido violencia y discriminación? Somos sobrevivientes en este momento. Estar acá con ustedes, yo me siento orgulloso. Y seguramente mi compañero ha tenido otro proceso de vida, pero yo tengo 47 años. He sido sobreviviente de todo un sistema de opresiones, de discriminación, de exclusiones en mi vida. Y las compañeras transexuales, 5 o 10 veces más que yo. ¿Por qué? Porque han tenido que estar en la calle, relegadas. Porque han sido expulsadas de sus casas a los 12, 13 años. ¿Y por qué no hay que hablar de educación sexual integral desde la escuela? Entonces yo creo que este documento, si bien nos da conceptos, sabemos que ningún documento está acabado, ¿no? Es un inicio para seguir investigando, para seguir trabajando y seguir contando y darle cuerpo a estos conceptos, porque los conceptos pueden quedarse simplemente como un texto, ¿no? Gay es esto, lesbiana es esto, trans es esto, pero cuando le das historia, cuando le das memoria, cuando le das estos pensamientos, sentimientos que tiene cada uno y cada una de nosotros que estamos acá presentes, pues realmente el concepto se hace carne y ahí sí podemos decirnos, hay que transformar nuestras sociedades. Entonces, por eso, y que sea en estas fechas, a mí me alegra en gran medida, porque justamente en estas fechas habíamos presentado esta memoria, la que les voy contando poquito, ¿no? En estas fechas, y en un trabajo también conjunto, por eso yo creo que las alianzas, ¿no? Y las articulaciones con todo el movimiento TLGB para construir una historia es vital. Entonces, llegar a construir esto y presentarlo había sido hace 6 años atrás. Pero desde nosotros, ¿no? Y desde las organizaciones que apoyaban. Esto, no, los medios de comunicación, ¿qué dicen? Hace 4 años. No, parejas, no, dicen que no hay parejas en este país. Ah, ya, ¿cuántos? Tú vives 10 años, tú vives 20 años, tú vives 30 años de pareja. Contemos nuestras historias, saquemos un libro. Se sacó, ¿no? Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Parecería que en la comunidad indígena no existe. Hay 37 culturas, Gisela. Incluido a los afrobolivianos. Parecería que las sexualidades, las identidades de género no existen. Ya, saquemos unas reflexiones, un cuaderno de reflexión sobre diversidad sexual y diversidad sexual y comunidades indígenas y pueblos indígenas. Sacar, pero todo con el apoyo de aliados, nosotros. Y ahora que el Estado empiece a producir desde el Estado este material como un inicio para seguir investigando, y ya entrar al Ministerio de Autonomías y decir, bueno, cuando se haga el trabajo de las culturas, de las 37 culturas, no olviden de la diversidad sexual y la identidad de género, que deben tener sus propias formas de autonombrarse y sus propias prácticas. Entonces, hay un trabajo muy importante que hacer hacia adelante, y que esté aquí los medios de comunicación, que han sido nuestros principales aliados, y eso quiero decirles ahora, sin ustedes, tal vez muchas de esas cosas no se hubiese visibilizado. Por eso nosotros en los 90, inicios de los 2000, despertamos a las 5 de la mañana para transformarnos y estar en los medios de comunicación, así casi dormitando. ¿Por qué? Porque era político estar ahí. Era político visibilizar nuestras presencias. Era político estar en todos los momentos y todos los espacios públicos, ¿no? Por eso aplaudo este trabajo que se nos entrega, aplaudo esta articulación a nivel nacional de todas las organizaciones LGBTI o TLGB, ¿no? Porque en Bolivia sí habíamos dicho, no, lo T tiene que estar adelante. Por eso el colectivo TLGB había planteado, no podemos entrar a una lógica mundialista, porque aquí han sido las trans las que han sido excluidas desde los 30, han sido asesinadas, la dictadura, ¿qué ha pasado con Barbarella? ¿Qué ha pasado con Ofelia? Que son íconos transexuales en nuestro país. Entonces, por homenaje y por honor a ellas en Bolivia, habíamos dicho en algún momento, el colectivo tiene que ser TLGB. La T no es una simple letra adelante, sino es todo un asunto político que debe priorizarse. Y creemos que como población y como colectivo TLGB, ahora asumo esa posición política, es que tenemos que hacer más políticas afirmativas y de equidad a la población transexual y transgénero. O sea, creemos que ese es un trabajo y un asunto pendiente aún. Porque tampoco lo TLGB es homogéneo y estamos en una misma bolsa.
Hay diversas formas. Cruzan temas de clase, cruzan temas de educación, cruzan temas de cultura, cruzan muchos temas. El vivir aquí en la ciudad de La Paz y el estar frente a ustedes no es lo mismo que estar en la frontera, en Yacuiba, o manifestarse en esta ciudad. Entonces hay mucho trabajo y en eso todas las, todo el apoyo y el respaldo también para continuar con estos trabajos de investigación. Ha sido muy importante esa articulación, que nos convoquen a distintas miradas del país para poder tener un documento que, como les digo, seguramente van a haber críticas, ¿no? Siempre, todos los documentos tienen críticas y eso es bueno, porque si no, no tuviera razón de ser, ¿no? Porque todos los documentos se van transformando. Todos los documentos van enriqueciéndose y seguramente aquí tantos medios de comunicación, tantos periodistas amigos harán trabajos de investigación con bases que ya tienen aquí previstas, ¿no? Entonces, con eso, buen trabajo Gisela, buen trabajo Cariduén y buen trabajo a todos los medios de comunicación que están aquí por apoyar siempre y por detener la homofobia y la transfobia que está queriendo ingresar a nuestro país, pero depende de nosotros, depende de la fuerza que como activistas hagamos para que esto no suceda. Vivamos en un país y comunicamos para vivir en diversidad. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecer la intervención de nuestro hermano David Abroquepa, por cierto. Una intervención con un contenido muy profundo y así como también de importante reflexión para cada uno de nosotros. A tiempo de llevar adelante ya la presentación de la guía Comunicar para Vivir con Diversidad por un Estado que respeta la diversidad sexual y la identidad de género, es oportuno también poder destacar y así como también agradecer la transmisión en directo de esta importante presentación a través de Bolivia TV y así como también a Via Yala. Seguidamente, ahora tendremos la intervención de la ministra de Comunicación, Gisela López. Por favor, vayamos a recibirla con un fuerte voto de aplausos. Muy buenos días. Quiero comenzar saludando a las compañeras y los compañeros que están presentes en el auditorio. Quiero destacar también la presencia de Celia Taborga, representante de UNFPA. Muchas gracias por acompañarnos y también por no solamente la presencia aquí, sino por acompañarnos en este trabajo que consideramos que es un aporte para los medios de comunicación, sujeto por supuesto siempre al debate, como bien lo estaba recalcando David. También aprovecho para saludar a Cariduén, una compañera activista, luchadora, que siempre nos está reflexionando en el plano de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. También agradezco la presencia de David Aruquipa. Muchas gracias, David. Cada año nos encontramos para estas fechas. Creo que debemos vernos más seguido, David. Otro gran activista que impresiona cuando relata los testimonios de cómo la comunidad, las diversidades sexuales en Bolivia han logrado llegar a este momento. También agradezco la presencia de Gabriel. Gracias, Gabriel, un gusto poder conocerlo. Y quiero también expresar mi agradecimiento a los colectivos TLGB de Bolivia, Aqualibol LGBT y la Fundación Igualdad, con quienes hemos podido trabajar este documento. También quiero agradecer a Silvia Salinas, que está por aquí, no la he visto, ella ha sido una de las promotoras. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos en esto. Mientras escuchaba cada una de las intervenciones, yo me ponía a recordar un poco mis tiempos de periodista, un poco más de 25 años en el periodismo, de los cuales 10 años en periódico. Y a medida que iba relatando David, hace más de 15 años, cuál era la coyuntura, también estaba cruzando su testimonio de él con todo lo que ha pasado en estos últimos 12 años. Y la base de esta visibilización, la base de esta
estas conquistas, aunque todavía nos falta mucho, que de eso también quiero hablar, ha sido definitivamente nuestra constitución política del Estado. Una constitución política del Estado que no es producto de consultorías encerradas, sino más bien es el resultado del activismo social de diferentes segmentos de la sociedad boliviana que logran introducir en esta Carta Magna de una forma inédita, histórica, que ha sido motivo de inspiración incluso de tesis, de investigaciones, de estudiosos a nivel internacional. Entonces, llegar a este momento en que ya no hay tomatazos, en que ya no hay huevos de por medio, compañero David, yo estuve hace un par de noches aquí en el Prado, en el desfile de las comunidades de las diversidades sexuales, y me sentí muy bien al escuchar mucha gente que a medida que iban pasando con todas sus formas de expresión, sus vestuarios, mostrando su transformación de sus cuerpos, cómo la gente les aplaudía. Ya no hay tomates, ya no hay huevos, y no han sido 100 años, ¿no? Han sido 15 años, hermano David. Entonces, pero todavía hay deudas pendientes. Yo coincido con Celia. Hay todavía deudas pendientes, pero tenemos ya un marco constitucional. No es solamente una ley, un marco constitucional que nos ha permitido llegar a este momento. Las deudas pendientes tienen que ver sobre todo con la sociedad. Las deudas pendientes tienen que ver también con los medios de comunicación, y me incluyo porque vengo de ellos. Y recuerdo muy bien cómo nosotros informábamos desde los medios de comunicación, con un bagaje muy duro, muy pesado, con una terminología muy peyorativa respecto de lo que sucedía. No, nunca usábamos diversidades sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces eran los gays, eran las lesbianas, ¿no? Eran las maricas. Y yo coincido plenamente también con esto que debemos erradicar de los medios de comunicación, que es muy duro, y es el tema vinculado al humor. Todavía nuestra sociedad sigue teniendo plataformas de humor en medios de comunicación y en shows públicos donde se humoriza con las diversidades sexuales y también con las diversidades culturales. En Santa Cruz, que vengo de allá, todavía se siguen mofando de la guaraya. Se disfrazan de guaraya, se burlan de su forma de vestir, de su forma de hablar, de su forma de expresarse. Y se burlan de su forma de manifestarse, de expresarse, de los gays, las lesbianas, sobre todo de los gays, ¿no? Entonces, ese es un camino, por ejemplo, que debiéramos tomar, no solamente como Estado, porque a veces cuando el Estado interviene se lo ve como una expresión de autoritarismo. Tiene que haber una fusión, que es lo que hemos querido hacer al producir este documento, entre el Estado, entre la organización social o las organizaciones sociales, y también instituciones que trabajan en derechos humanos. Y eso da resultado. Yo les quiero decir que cuando leí el primer borrador de este documento, para mí fue muy reflexivo. Porque si yo hubiese tenido este documento cuando escribía sobre los hechos que provocaban noticia y que tenían que ver con protagonistas de diversidades sexuales, tal vez mis escritos hubieran sido diferentes, hubieran sido distintos. Entonces este es un instrumento muy valioso, no es un invento del gobierno, no es un invento de un activismo de los sectores sociales. Este documento tiene una base conceptual relacionada a los derechos humanos universales, a cómo se trabaja a nivel internacional y cómo es la realidad nacional. Es un buen documento para el debate. Ojalá pudiéramos tener espacios con periodistas y comunicadores para desmenuzarlos. A mí me recuerda mucho cómo se informaba, y creo que todavía hay resabios de eso, por eso creo que es muy válido, acerca de las diversidades sexuales. Cuando ellos motivan noticia. Motivan noticia incluso ahora en dos momentos. Primero, en hechos de violencia.
cuando los han asesinado o cuando alguno de ellos, al igual que nosotros los heterosexuales, han estado involucrados en algún hecho delictivo. Entonces los estigmatizan como si todos estuvieran involucrados en hechos delictivos. Entonces también son motivo de noticia cuando deciden salir, como hace un par de noches, a manifestarse, ¿no? Es decir, los folclorizan, los se van más al lado del color y no así a la reivindicación de su existencia. Cuando yo veo la manifestación que vi antenoche, cuando veo las marchas del orgullo gay, del orgullo LGBT, recuerdo las marchas indígenas de los años 80, 90. ¿Qué decían los pueblos indígenas cuando empezaron a salir de la selva a marchar y venían a la sede de gobierno? Venían a decir: nosotros también somos bolivianos y exigimos que el Estado nos reconozca. Nosotros somos mojeños, nosotros somos chiquitanos, etc. Eso es lo que siento cuando veo una manifestación de las comunidades sexuales, de las diversidades sexuales en Bolivia. Y pienso que nuestro enfoque comunicacional, nuestro enfoque periodístico, tiene que estar relacionado a esa presencia, a esa interpelación de esta parte de la sociedad que dice: yo soy parte de Bolivia, yo también tengo derechos, a mí me tienen que reconocer mis derechos. Hemos avanzado harto y yo me siento muy satisfecha de escuchar testimonios de qué era lo que pasaba hace 15 años, cómo era la homofobia hace 15 años y cómo estamos en este momento. Y quiero decirles también que la discriminación discrimina también al discriminador. La palabra, es decir, lo que nosotros escribimos en un diario, lo que nosotros decimos en una radio, en la televisión, tiene poder. Y el poder se puede resumir en la palabra. Por eso es importante conocer las palabras y los términos adecuados, correctos y aceptados también para identificarnos, para querernos y para designarnos. Uno quiere ser lo que quiere ser y así quiere que los reconozca la sociedad. Yo quiero terminar aprovechando este momento para recordar al Papa, ¿no? Un Papa progresista, revolucionario, que cuando vino a Bolivia pidió perdón por los pecados de la Iglesia cuando la invasión. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad también para, en mi condición de comunicadora, en mi condición de periodista, pedir perdón por ese maltrato comunicacional que en algún momento se dio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A tiempo de llevar adelante esta importante presentación de la guía Comunicar para Vivir con Diversidad, para Eliminar la Discriminación. Es también oportuno destacar que este documento al menos cuenta con 42 páginas, mismas que contienen ya los términos y conceptos, esto en el marco normativo nacional e internacional, y otros ejes sobre diversidad sexual, de género y características sexuales. Una vez más les agradecemos por estar presentes el día de hoy a tiempo de hacer esta importante presentación, y así como también a nuestra ministra de Comunicación y a cada uno de nuestros panelistas. Agradecerles por su asistencia y participación. Muy buenos días. Permiso.